para tener un nivel de vida más humano. Es poco los ingresos, los salarios son muy bajos, de 50 quetzales, 25. So this was a so once we came back, there was a really long process to develop the community. I can't go into it in detail here, but basically it was a social struggle. There were zero people living here when we came. There was just a big, you know, land owned by a big landowner, and nobody lived here. So we had to develop this place little by little. After 12 years, you could say maybe we had a more stable life, had reached a little bit of a decent, stable life, but there's still massive problems. There's massive unemployment in Guatemala. It's about 70% of the people are in the informal economy. They don't have a stable job, so they just have to struggle from day to day, make a living any way they can. People make very little money, 50 down to 25 quetzales a day. So this is a big economic problem that affects not only Nuevo Amanecer, but the whole country. Pero la comunidad, ¿sí?, tiene su propia visión, ¿sí?, hacia dónde quiere caminar. Y un paso fundamental es la autonomía. ¿Sí? La autonomía de la comunidad. El principio de seguir trabajando en asociación organizadamente, una proyección social, una proyección política que es importante, ¿sí? Porque no es lo suficientemente estar nada más en una base social, ¿sí?, sino hay un enfoque, una visión política que este sistema hay que cambiarlo. Es un sistema injusto, un sistema de totalmente de discriminación a las clases sociales más pobres, ¿sí? Hacia esa visión trabaja esta comunidad. Y eso hay que trabajarlo y fortalecerlo constantemente. So, we have a vision here in the community. Our vision is one of autonomy, self-control. To that end, we want to organize political associations, not only social development, but political development to change the whole system. So it's not just helping out ourselves, but changing the whole system. It's a system which currently supports massive discrimination against poorer classes. We want to change that, but to do that requires constant vigilance, constant building up of this new vision. Hoy en la actualidad, pues, hay un gran problema en el tema de la educación. Cada vez el Estado se hace menos responsable del servicio de la educación hacia el guatemalteco. Entonces, lo que podemos garantizar aquí apenas es el nivel primario, ¿sí? Y después tienes que pagar para estudiar. Entonces eso es un efecto real en las familias de toda Guatemala. Pero hablemos específicamente de Nuevo Amanecer. Se siente el factor económico, el nivel diversificado, el nivel medio. Tienes que pagar para estudiar una carrera, ¿sí? Porque el Estado cada vez es menos responsable. Con el tema de la salud es igual. Hoy los hospitales, la red hospitalaria está colapsando, ¿sí? No hay medicamentos y muchas veces necesitas pagar para curar tu problema de salud. So this economic factor is also really connected to education. The Guatemalan government is taking less and less responsibility for the education of its people. You can only really be guaranteed that you go to school through primary school. Now they're charging more and more money all the time to go to school beyond primary school. So the educational level of people is really affected by the economy. The same thing is happening in the health sector, where the social safety, the medical network of hospitals is collapsing, and the government is taking less responsibility for people's health. Entonces, la comunidad, pues, so that's affecting. I forgot to say that's really affecting Nuevo Amanecer. It's affecting Guatemala as a whole, but it's affecting Nuevo Amanecer because people cannot. Without money, they can't afford to go to school beyond primary. Actualmente, la comunidad es que hay la asociación que tiene algunos mini proyectos, es muy mínimo. Tienen una finca de café, es un proyecto productivo que eso sí el gobierno facilitó la finca. Está en Colombo, ustedes lo visitaron el jueves. Sí. Pero la situación es que ahí las familias trabajan, pero el ingreso no es lo suficientemente para cubrir las necesidades de una familia. O sea, lo que pueden ganar ellos 25, 30 quetzales por día. Ustedes pueden sacar ya sus números semanal, cuánto puede ganar una familia, cuánto puede ganar al mes. Eso implica entonces que no cubre, repito, las necesidades básicas. Pero esto es un efecto, ¿sí?, al final de la política, ¿sí?, neoliberalista, ¿sí?, capitalista en este sistema injusto. Por lo tanto, entonces, eso implica que cada una de las familias que hoy están acá, pues muchos de los jóvenes
sin lugar a duda, la ayuda que ustedes dan es muy importante y fundamental en poder apoyar los estudios de cada uno de ellos y de ellas, porque es una ayuda muy importante. So currently we have a lot of mini projects that we're trying to use to develop the community. One of them is a coffee project. You guys, some of you visited it the other day. And that was a project where the government actually facilitated that. We did get that through the government, but it's not very fruitful economically. You can only make 25, 30 quetzales a day. So if you guys can calculate that yourself per week, per month, and see that you're not going to be able to cover all your basic expenses there. You're going to live a poor life. So this is a direct effect of neoliberal economics, not liberal in the sense of like left-wing, but liberal in the sense of let corporations do what they want, and capitalism, the effect of capitalism. And so that's why the help that you guys are giving is so important, because it helps our youth to have other options. It's super, super important what you guys are doing to assist us. Bueno, entonces algunos padres trabajan afuera buscando un trabajo, y otros trabajan aquí internamente, pero repito, los salarios no son lo suficientemente. Por lo tanto, pues es la realidad que hoy se vive. Y no solamente en Nuevo Amanecer, sino a ese nivel nacional. Pero, digamos, la comunidad, pues, lo que ustedes pueden ver, no es porque la comunidad tiene dinero, sino la cosa es que el proyecto de vivienda fue donado por otras organizaciones. ¿Sí? Pero la capacidad económica de una familia para construir una de estas casas es imposible, es fuera de la realidad. La situación es que fueron organizaciones que apoyaron, sobre todo, realmente... Esos fueron los españoles de antes, ¿no? Sí, las viviendas fueron organizaciones, creo, Manos Unidas de España, Unidad Europea y sucesivamente, sí, Cruz Roja, hay diferentes organizaciones que apoyaron en la estructuración de formar esta comunidad, pero solamente eso. ¿Sí? Ahora el nivel de vida de cada familia lo tiene que hacer cada día, ¿sí? Tiene que trabajar para vivir. So a lot of the people work outside, you know, the parents sometimes have to go work outside somewhere far away, sometimes they work here, but depends, but it's just not enough money. All the different stuff they have, just not enough money to make it. And so if you see these houses here, like, our families don't even have enough. We wouldn't even have that without outside aid. Some of the outside aid was, there was a Spanish group that was that gave assistance before the Red Cross also. So they wouldn't even have this much of the houses without that outside aid, because the salaries that they earn just are not enough. So it's a, you know, to live, it's a day-to-day struggle to live. It's just a daily struggle to live. The salaries are so low. Bueno, es un poquito lo que puedo comentar. Repito, la historia es muy grande, pero creo que sí podemos seguir compartiendo más tarde. Entonces, con esto podemos dar como concluido. Y vamos a pasar entonces al siguiente tema, a la presentación de los beneficiarios de la ayuda que ustedes, los estudiantes de Nuevo Amanecer. So pero antes de eso, tal vez sería bueno que, antes de que comiencen los estudiantes actuales, vamos a dejar el espacio a una ex estudiante que ustedes apoyaron su estudio y que ella también quiere manifestarse, porque después ya comienzan todos los que están estudiando actualmente. So hopefully that gives you a little flavor of the history of our community.